Así es, amigo, hoy nos encontramos en este bellísimo pueblo de Chichén Itzá y les invito a que vean este pequeño video para que conozcamos juntos una de las maravillas del mundo moderno. Antes, amigos, les muestro los recuerdos que pueden comprar. Así ayudamos a los artesanos yucatecos. Hola, amigos, ¿cómo están? Hoy nuevamente nos encontramos con ustedes llevándoles un video de esta bellísima pirámide de Chichén Itzá, Yucatán. ¡Tatán! Pues sí, amigo, hoy les presento con muchísimo orgullo a esta hermosísima pirámide o castillo de Chichén Itzá. Pero antes que nada, amigos, Chichén Itzá significa la ciudad al borde del pozo de los Itzáes. Recuerden, amigos, que estamos hablando de una de las siete maravillas del mundo. Y se encuentra en el estado de Yucatán. Hola, amigos, hoy nos encontramos en esta lindísima pirámide de Yucatán. Esta pirámide, amigos, es una de las maravillas del mundo moderno. Chichén Itzá, Yucatán. Aquí, amigos, vamos rumbo a la cancha donde jugaban los mayas el juego de pelota. Pero hay una pregunta, amigos. Siempre se dicen que sacrificaban al que ganaba en el juego de pelota. Pero, amigos, la pregunta viene a colación porque frecuentemente escucho a personas que con gran aplomo afirman que en efecto a los jugadores que ganaban se les sacrificaba a los dioses. Sin embargo, amigos, no hay datos que permitan aseverar esto. Por el contrario, existen ciertas evidencias que permiten negarlo. El juego de pelotas, amigos, fue llamado por los mayas Poctapoc. Y su práctica se remonta a unos 3500 años en el pasado y fue conocido desde los Olmecas. Durante siglos, el juego de pelota maya fue parte fundamental de la vida de los que pertenecieron a la cultura maya. Y el más grande y conocido es el juego de pelota de Chichén Itzá. Y amigos, y ya por último, les voy a decir que el juego de pelota maya era bastante popular en todas las culturas precolombinas y en diferentes regiones, aunque las reglas cambiaban ligeramente. Amigos, este es el cenote sagrado de Chichén Itzá, que es un cenote de tipo abierto. Aquí, amigos, en este cenote se ofrecían ofrendas para que el dios de la lluvia favoreciera a los antiguos habitantes de esta nueva maravilla del mundo. Y sí, amigos, aquí de este cenote sagrado se recuperaron los esqueletos de 115 individuos, textiles diversos, piezas de oro y numerosas joyas de jade. Un dato muy importante, amigos,
La pirámide o castillo de Chichén Itzá tiene exactamente 91 escalones por lado, más uno más en lo alto que conduce al templo superior, lo que sumando serían 365, exactamente los mismos que los días del año. Y ya, amigos, después de este calorcito rico que se da en Yucatán, les recomiendo ir hasta la hermosa ciudad de Valladolid, Yucatán. Y más o menos hay una distancia entre Chichén Itzá y Valladolid de 41 kilómetros. Y ahí les recomiendo unos lindísimos cenotes para darse un rico chapuzón. Este cenote, amigos, que le voy a recomendar, se llama Cenote Sasí y se encuentra a solo 2 cuadras de la Catedral de Valladolid. Este cenote, amigos, es uno de mis preferidos. Se llama Suitún y se encuentra solamente a unos 9 kilómetros de Valladolid. Amigos, si quiere ver la ubicación de estos cenotes y el video completo, puede ver mi canal de Viajando con Valencia y suscríbanse, amigos, que es gratis. Y así, amigos, nos ayudamos mutuamente para conocer más de nuestro planeta.